Mi nombre es Lorena Rodríguez, estoy con Paggy Acevedo para Noti Reportes. Paggy, ¿cómo comenzaste la música? Saludos antes que nada. Bueno, la música pues comencé desde, oye, si venimos a contar desde cuándo, yo te diría desde que tenía como 5 años. Okay. ¿Por qué? Porque me pasaba con mis hermanos en un grandioso tocadisco, lo que le llamaban un tocadisco, que eso era una cosa así grandísima. Y ahí pasaba horas muertas moviéndome de lado a lado, escuchando disco tras disco, me sentaba, me cruzaba las piernas, creé un callo en el pie, en la parte de abajo, de tanto rato que pasaba ahí. Pero luego esto se empezó a formalizar cuando tomé clases de saxofón, cuando estuve en grado 11 en la Escuela Libre de Música de Caguas. Luego formé parte de un grupo pequeño, local de aquí de Puerto Rico, tocando saxofón. Comencé a cantar baladas luego, oye, y desde entonces, pues siempre la música estuvo ahí. Me hicieron el primer ofrecimiento como cantante ya más profesional en la orquesta Alto Voltaje. Ahí canté, tuve la primera experiencia de grabar temas como tal con mi propia voz en un estudio de grabación. Luego formé parte de la orquesta de Víctor Roque y la Gran Manzana, luego Grupo Heavy. Pues ahí pues después vino lo del simultáneamente estaba lo del modelaje, la actuación, la cuestión de los shows, demás, ¿verdad? Que siempre había hecho. Y te impulsionaste por la música. Exactamente, y seguí. La música siempre es lo que llevo en la sala. ¿Y cómo llegaste hasta ese género? Hasta el género que de sí, ahora. Sí, ese estilo que tú tienes, cómo llegas a él, pues, qué te incursionó. Pues mira, obviamente mi base fue merengue, porque era lo que se escuchaba para ese tiempo, la salsa y el merengue, ¿verdad? ¿Qué pasa? Cuando comencé a hacer el tema, mi tema anterior como solista, que fue el de Pedro Capó Vivo, en eso pues me encuentro en el cine con quien me ayudó a componer este tema también, que es Pedro Press, y me dice: papá, tengo la línea que tú, a ti de verdad te va, y demás. Empezamos a hablar un poquito al respecto. ¿Por qué? Porque estas cosas a veces hay que hacerle caso a la gente que tiene visión, que te están viendo, no por decir los terceros, sino como la gente que te está viendo detrás del cristal, como quien dice, y te dicen: te visualizo así. La música ha girado pues grandemente, ¿verdad?, en cuanto al desarrollo de la misma. Y dije: pues mira, vamos a intentarlo. Me dio unas pistas y demás, y por ahí empezó la cosa. Empezamos a escoger, espérate, esta se escucha nítido, esto va más contigo. No quise hacer, obviamente, como que, ok, voy a cantar ahora reggae, porque esto es lo que está... No, porque esto es como el que canta a veces Aguinaldo, que esto viene en la vena, viene... Ya son personas que están, tienen las raíces en eso, pero obviamente pues haciendo una fusión entre una cosa y otra, pues así es que nace este tema. Perfecto. Y hablamos, ¿tienes un nuevo tema musical? ¿Cuál es ese? El tema ¿Cuál se es la fusión de claro él? Que sí, el tema se titula Amor Verdadero. Es un tema que en su base sí, es bailable, un poco merengue, pero es una fusión, es un tema urbano. ¿Y por qué amor verdadero? ¿Qué significa? Amor verdadero simplemente es una relación entre dos personas, que hay un amor que están separados momentáneamente, por decir así, porque esta persona, que en este caso pues soy yo que estoy cantando la canción, estoy esperando que esa media naranja, ¿verdad?, regrese. Le he mostrado en fidelidad, ¿verdad?, porque hay una parte que dice: pregúntale a tu almohada si hubo alguien más, sé que no. Y lo que debería ser un amor verdadero, ¿verdad?, entre dos parejas que realmente se aman. De eso trata el tema. Y en este género musical, ¿hasta dónde te gustaría llegar junto con otros géneros o otros artistas? ¿Te gustaría participar en colaboración con otros artistas? Claro que sí, me gustaría llegar a China o a donde sea. O sea, el tema está súper bueno, como recalco, súper bailable, la letra está espectacular. Y me encantaría, vamos, ya estamos empezando a promocionarlo en los diferentes países para que nos vayamos por ahí de gira a donde tengamos que llevar nuestra música. Okay. Y poner el nombre siempre de Puerto Rico, ya tú sabes. Y sabes que la música y el reggaetón, la música tropical y el reggaetón tienen una fusión últimamente. ¿Qué tú opinas sobre esto? Pues mira, ¿qué te puedo decir? Hay exponentes de una que defienden, ¿verdad?, su estilo. Hay exponentes, esto es algo que va
como mismo dice la palabra, la fusión es como déjame agarrar de aquí, déjame seguir por acá, déjame coger de este tema, y yo lo miro como una manera bonita en cierta manera. Obviamente sí, hay cosas que son fuertes ante el oído de las personas, pero el mundo de verdad está cambiando y hay que adaptarnos a ciertas cosas. Claro, está siempre con unos límites, porque todo en exceso hace daño. Pero lo que está ocurriendo es bien interesante. ¿Por qué? Porque si tú vienes a ver, el mismo reggaetonero ha cogido ritmos del merengue y el dembow se parece un poquito a lo que es, se puede bailar casi como un merengue, ¿me entiendes? O tú lo bailas estilo reggaetón y demás, y de verdad lo que está pasando me gusta. Así que estaría dispuesto si te llama, mira, Paddy, queremos hacer una fusión contigo, hacer una mezcla, ¿estarías dispuesto? Absolutamente, claro. Perfecto. Que sí. Claro que sí, siempre y cuando, ¿verdad? Que no nos vayamos a herir los sentimientos, ¿verdad? De un sector y demás, o siempre y cuando, ¿verdad? Esté dentro de los parámetros que entendamos que es música buena para el oído de todo el mundo, mira, no tengo ningún problema, seguro que sí. ¿Y tus temas son compuestos por quién? Pues mira, mi primer tema fue un cover de la canción de Pedro Capó, de Vigo, eso es un cover como tal, pero este tema, pues Pedro, del que hablé, Pedro Press, ¿verdad? Formó gran parte de la letra del mismo, y yo pues puse mi granito de arena ahí también. Obviamente tú sabes que uno está en el estudio, mejor meter este swing aquí, vamos a meterle esta palabra me gusta, mejor vamos a reemplazarla por esta, y por ahí nació este tema con una pista que está buenísima, de verdad. Qué chévere. ¿Algunas palabras que quieras dirigir al público? Bueno, mira, antes que nada me pueden conseguir en todas las redes sociales. El tema ya a partir de hoy, entiendo, va más tarde en mañana, va a estar en todas las plataformas digitales. Me consiguen en las redes por Paddy Acevedo, Paddy, el fanpage Paddy. Busquen en YouTube el video, que ya está ready, bajo Paddy Amor Verdadero. Paddy Amor Verdadero. Paddy, amor verdadero, Paddy, amor verdadero. Así que espero de verdad que sea del agrado, yo sé que sí. Denle share por ahí para que esta cosa vaya cogiendo views y demás. Y créanme, se lo estoy diciendo de corazón, no lo estoy diciendo simplemente porque es mi producto y quiero que se escuche el tema. Está bueno. Nos alegra, Paddy, muchas gracias. Gracias a ti. Gracias por la entrevista. Seguro que sí. Buen día. Esta es una entrevista de Paddy Acevedo. Mi nombre es Loren Rodríguez y en cámara está Teresa Oriola.